Good evening, hello, how are you? Karen Suleyma, Jocelyn Romero, Julia, Elsa, Esther, Julio. I'm very glad to have you here, my dear participants. Good evening. Good evening. I'm very glad because today we are going to finish the section number 4 and tomorrow we are going to start the section number 5. So we are about to finish. Prácticamente nos quedan 4 días, chicos, para terminar lo que sería el módulo, ¿verdad? Que sería, bueno, este día, ¿verdad? Que ya prácticamente estamos en eso. Y el día de mañana y luego lunes, martes, miércoles de la siguiente semana. So I encourage you to please continue and I encourage you to please come tomorrow to our class for starting the section number 5. Okay, so wait a minute for me. Ya estamos por comenzar. Vamos a dar unos minutos más para que se unan más personas para poder hacer la primera screenshot, the first screenshot of the night. And then we are going to... Teacher. Adelante. Mire, yo tenía una duda. Fíjese que me enviaron al WhatsApp el enlace para el correo. ¿Sí? No, perdón, para enviar la documentación. Uh-huh. Y ahora me lo volvieron a enviar. No sé si será error de ellos, porque yo ya había enviado todo. Hice la encuesta, mandé los papeles y también la ficha que había que llenar en línea. Vaya, ¿y usted tiene como los comprobantes? Es decir, ¿se quedó con el envío? Por ejemplo, en su correo de enviados aparece todo eso que me está mencionando. Sí. Sí, bueno, okay. Como ahí en el WhatsApp están los enlaces para entrar a la encuesta y el enlace para llenar la ficha en línea. Ya de okay. Ahí descargué la ficha a la otra y la envié y sí, ahí la tengo en el correo. Ok, perfecto. Yo creo que no hay problema. Lo que usted puede hacer es responder. A veces son correos que se generan de manera automática y probablemente todavía no habían quitado su nombre de la lista de los destinatarios, ¿verdad? Los que se tenía que enviar. Entonces, lo que podemos hacer es que simplemente responda, la documentación fue enviada en fecha tal, ¿verdad? Entonces, ya con eso, digamos, usted tiene más los respaldos que me menciona que tiene de haberlos enviado. Prácticamente ya solo estaríamos a la espera de que ellos le confirmen, ¿verdad? De que su cupo ha sido asignado, ¿verdad? Para lo que sería el módulo 2. Ah, sí, porque el siguiente día que lo envié solo me cayó otro correo. Uh-huh. Parece que decía de Gabriela, pero pidiéndome los requisitos como nuevamente, ¿va? Pero ya hice caso omiso a eso. Exacto, sí. Lo que pasa es que a veces se generan correos automáticos. Entonces, eso hace que a veces lo recibamos dos veces. Pero por eso lo importante es tener como el respaldo de que lo hemos hecho, ¿verdad? Porque así ante cualquier consulta, en cuanto a qué fecha lo hicimos o si lo hicimos dentro de tiempo, pues usted puede mostrar, ¿verdad? Y justificar que en efecto cumplió en la fecha establecida. Ok, pues, okay, excelente. Do we have more questions? ¿Tenemos más preguntas, chicos, o dudas o consultas acerca de la plataforma? He estado intentando asistir a algunas consultas que tenían con ejercicios puntuales. Entonces quiero abrir un momentito el espacio para preguntar si todavía hay dudas de los ejercicios y si hay alguno que probablemente quieran. Yo, teacher, tengo uno con el no lunch check, pero de las 5 ya. De las 5. Vaya, ahorita estamos empezando las 5. Estamos en la 4 y mañana comenzamos las 5. Uh-huh. Si quiere, me lo manda en mensaje directo para ver cuál es. Y así le contesto, sí. ¿Verdad? No hay ningún problema. Ok, perfecto. Ok, let me start. Vamos a comenzar entonces, chicos, because it's 8:01. So we are going to start tonight. And I would like to ask you to please open your cameras in order to have a screenshot. Me gustaría que por favor abran sus camaritas para tener el primer screenshot de la noche. And to have your names. Vamos a ver si tenemos los nombres completos. Ok, very good. So let me take a picture, a screenshot. Thank you. Ahorita somos poquitos, ¿verdad? Todavía me faltan, pero vamos a tomar otra nuevamente después to make sure that all of you appear. Para asegurar que todos estemos, ¿verdad? Ok, I'm going to share the platform. Voy a compartirles la plataforma en este momento.
For today, we are going to complete the section number four. And complete the section number four means to talk about the 4.9 that says, by the end of this class, you will be able to form statement using the present continuous. So today, we are going to start the present continuous topic. And to study that, you have the 4.10 present continuous statement video, where there's a structure, there are some examples. So I recommend you to go to the platform and watch this video as much as you can. And the practice of today is going to be based on the present continuous. This, I saw this was, some people was having problems with this exercise. Algunos estaban teniendo problemas con este ejercicio, ¿verdad? En algunos casos respondí de manera directa, pero me gustaría saber si todavía hay quienes no lo han resuelto. Ay, yo, teacher, no lo he hecho. Ok, vaya, vamos a, lo vamos a trabajar ahorita para ver cómo sería, ¿verdad? Lo que estamos utilizando es present continuous, que lo vamos a practicar esta noche, pero básicamente estamos utilizando el verbo wearing, ¿verdad? Si usted se fija, wearing ya está llevando el ing o el presente continuo, que es lo que vamos a estudiar. Dice, my name is Claire. The idea is to watch the pictures and look for the right answers, right? My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. So the next says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing. Ya vamos a ver que cuando utilizamos el presente continuo, necesariamente tenemos que utilizar la forma correcta del verbo to be. Y para I es am, ¿verdad? Entonces, I am wearing high heels too. It's raining, but, este but, vamos a aprender qué significa que voy a comparar dos ideas opuestas, ¿verdad? It is raining, but, y vemos el dibujo y dice, I'm not wearing, ya no pongo I porque si pongo I me va a dar error, entonces, porque ya está ahí. Entonces solo digo, I'm not wearing a coat, a raincoat. It's very sunny, but, de nuevo, dice, en la oración primera dice, it is hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they, este but indica que estoy contraponiendo dos ideas. Entonces, but they are not wearing, lo vamos a hacer full, a ver si no nos da error, are not wearing sunglasses. Phil is wearing a suit today. He is wearing a brown shirt. Ya no pongo el A porque si lo pongo me va a dar error. But, y veamos si tiene una tie. No, ¿verdad? Yo no le veo corbata. ¿Usted sí le ve corbata? No. Y tenemos but. Entonces ese but significa que estoy contraponiendo las ideas. Entonces digo but, he, y hasta he, entonces no lo escribo porque si no me va a dar error y digo, but he is not wearing a tie today. Y luego dice, it's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She, a sweatshirt, gloves, and a hat. Y como es she, decimos is, ¿verdad? Is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She, ¿le ven ustedes que son boots o no? Yo no lo veo boots, lo veo más como sneakers. Probemos. She is not wearing boots. Ajá. She, sneakers. She is wearing sneakers. Vamos a ver qué pasa. Yes, that's right. Estuvieron bien. Ok. Would you like to take picture? ¿Les gustaría tomar una imagen de esto? ¿O un screenshot?
Ya lo hice, ya lo iba haciendo a la par. Ok, perfecto. Ok, excellent. So let's continue. So today we are going to cover the 4.12 lesson objective that says, by the end of this class, you will be able to form yes, no questions with the present continuous tense. So this is something that we are going to study today. And then it says 4.13, present continuous yes, no questions. We are going to study the present continuous yes, no questions. For example, are you wearing a suit? Ya aprendimos que las preguntas de respuesta, sí, no, todas se formulan con el verbo to be o con el verbo auxiliar do cuando es un verbo distinto al verbo to be. En este caso, cuando me dice, are you wearing a suit? Solo tengo dos opciones, ¿verdad? Yes, I am, or no, I am not. Is he wearing boots? Yes, she is, or no, she's not. O podemos también decir, no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. O no, they are not, o no, they aren't. ¿Verdad? Recuerden que en las negativas tenemos dos opciones de contracción. Ok. In the 4.14, you have to look the images and answer the questions, right? So in this one, I saw you have some problems. En esta vi que también tenían problema, entonces déjenme ver cómo era que nos quedaba. Las posibles respuestas. En la primera, yes, he is. Lo podíamos hacer con coma o sin coma, ¿verdad? Con inicial mayúscula o todas minúsculas, con punto al final o sin punto, ¿verdad? Habían todas esas posibles opciones. La segunda, is Nick wearing sunglasses? No, he's not. Con punto, no, coma, he's not. Sin contracción, pero con punto al final. O no, coma, he isn't. ¿Verdad? Y teníamos ahí punto. No, he's not. Sin punto, and so on. Teníamos varias opciones. Number three, is Beth wearing a purple jacket? Pero obviamente había que ver el dibujo, ¿verdad? Ok. Este era wearing sunglasses. No, ¿verdad? Nadie está usando sunglasses. Beth wearing Nick wearing sunglasses. No. Tiene lentes, pero no son de sol, ¿verdad? Luego decía, is Bruce wearing a light green jacket? Yes, ¿verdad? Es él, Bruce. And then it's asking, is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is, ¿verdad? Estos son pants y esta es la purple jacket. Y podríamos decir, yes, he is, con coma, punto, o yes, she is, sin coma y sin punto. Yes, she is, inicial mayúscula, punto, yes, she is, inicial mayúscula, sin punto, and so on. Is John wearing blue jeans? So let me see, John, so this is John, so I see, and this is not blue. So you say, no, he's not. No, he isn't. No, he's not. Habían diferentes formas. Todas estas eran las posibles formas de responder. Is Anita wearing a yellow skirt? Anita in a yellow skirt. No, she's Anita, but she's wearing a blue skirt. So the answer is no, she's not. Or no, she's not, de la full form, ¿verdad? Y ahí están todas las posibles formas en que se podía responder. Ok, would you like to have a picture? ¿Le gustaría tomar una imagen de estas respuestas? Sí, teacher, permítame. Ok, ahí lo tiene. You can get a screenshot. Ahí está la respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. And that's it. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Ok, let's continue. Vamos a continuar y vemos que ahí prácticamente ya terminamos la sección 4 y nos queda for tomorrow, mañana vamos a iniciar lo que sería la sección 5, ¿verdad? So I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos. And now I want you to please, solo denme un segundo. Okay, now I want to show you the presentation that I have for you tonight in order to work with the present continuous tense. Okay, we are going to work with the present continuous, and this is the definition. The present continuous tense is most often used to talk about actions that are happening right now at the same moment it is spoken, right?
So the sentence, we use the verb be, that is verb plus verb be plus verb base plus ing, ¿verdad? ¿Cómo sería la fórmula? Utilizamos el verbo be, ¿verdad? Conjugado de la manera correcta para cada sujeto, más el verbo base con ing. For example, I am studying English now. Okay, este now means that right now, en este momento, ¿verdad? Ahorita, como decimos. Or she is driving a car now. Ella está manejando un carro ahora. Okay, I have here an example. Vamos a trabajar más adelante estos escenarios. That says, answer the question below by using the present continuous tense. And let's imagine, it's 4 o'clock in the morning now. Imaginémonos, son las 4 de la mañana ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces esta persona responde, I am sleeping. Okay? So, this is the structure of the ing form. Esta es la forma de los ing o presente continuo o también en algunos casos le llaman gerundio, pero lo vamos a manejar como present continuous, presente continuo. And it's used to say talk about things that are happening right now as we speak. Lo utilizamos para hablar de cosas que están ocurriendo ahora, ahorita, en este momento, en tanto hablamos. For example, I am walking. Vea que en este walking la L no suena, se dice walking. I am walking y también podemos contractar I'm walking. You are walking, he is walking. She is walking, it is walking, you are walking, we are walking. In the negative, it's basically the same, but you have to add the particle not after, right after the verb be and before the verb with ing. Vea que en este caso, vamos a utilizar el verbo be. Justamente después del verbo be, vamos a utilizar la partícula not. I am not walking. You can also contract and say, I'm not walking. You are not walking. He is not walking. She is not walking. It is not walking. You are not walking. We are not walking. So to formulate questions with the ing form, I just move the verb be at the beginning of the sentence. Para hacer preguntas con el verbo be, lo que hago es que muevo, ¿verdad? El verbo to be al inicio, la conjugación correcta. Y digo, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are you walking? Are we walking? And now we are going to talk about the spelling guide on how to work with these ing forms. Vamos a también aprender las reglas. Ya ahorita vamos a pasar a eso. Okay. And some examples, algunos ejemplos, ¿verdad? De preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos ya WH questions, vea, aquí tenemos preguntas abiertas, open questions, o preguntas, information questions, preguntas que requieren de más información, con el verbo be. Y en ese caso, básicamente, lo que hago es colocar la WH word at the beginning of the sentence, then the verb be, then the subject, and then the main verb with ing. For example, what is the teacher doing right now? ¿Qué está haciendo la teacher en este momento? So you say, she is teaching English right now. Vea, utilicé el verbo to be adecuado para she, que en este caso es is, y el verbo enseñar. Principal, ajá, enseñar, y al verbo principal, que es teach, le agregamos ing. Para esto hay algunas reglas que ya las vamos a ver. Ok. Y este right now, básicamente nos da la noción, ¿verdad? De que es en este momento, ahora, en este momento. What is Ulysses doing? Ulysses, or he, is learning English right now. What is Merari wearing tonight? She is wearing a white t-shirt and green short pants, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, cuando estuvimos trabajando el tema de what are you wearing today, implícitamente estábamos utilizando un ing form, ¿verdad? Una forma de presente continuo porque era lo que en ese momento llevaban puesto, ¿verdad? What is Enrique eating for dinner? Enrique, or he's eating pupusas. We can say drinking coffee and having bread or eating bread.
what is your pet doing? My dog or your dog, right? My dog is eating its meal. It's eating its meal. Podemos abreviar, contractarlo también. What are your friends doing tonight? My friends or they are having a party tonight. Okay, so you can contract. You can say, I am walking or I'm walking. You are walking. Recuerda que la L no suena en este verbo. You're walking. He is walking. He's walking. She is walking. She's walking. It is walking. It's walking. You are walking. You're walking. We are walking. We're walking. Okay, now let's pay attention to this. Vamos a ponerle atención a esto y yo le voy a mandar una imagen because we are going to work with this. Vamos a trabajar con esto. Así que se la voy a mandar en este momento and later on I will explain. Okay. Okay, there it is. Entonces, it says words with one syllable. Estas son las reglas, estas son las spelling rules. Son como las reglas gramaticales, llamémosle así porque en español así se llaman, de cómo vamos a escribir de manera correcta the verbs with the ing form. Los verbos cuando tenemos una termina, cuando tenemos el tiempo presente continuo y que debemos agregarle ing. When we have a verb that ends in e, like make, we basically eliminate the E and add ing, and you say make, making, write, writing, drive, driving. Vea, note que acá el verbo termina en E, entonces básicamente eliminamos esa E y agregamos ing. In the second, sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. For example, Bear. Get drawn the swim before it's a being in a. Okay. One of the L is over. Get Gary wrong. Okay. Si me ayudan con el mute, chicos, ya les puse mute a todos, pero por alguna razón siempre me queda. Okay. Si me ayudan para no tener interferencia, por favor, que todos podamos escuchar. Okay. Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. En algunas ocasiones el verbo termina en una vocal más una consonante. Por ejemplo, for example, get. Aquí tenemos vowel consonant. Run, vowel consonant. Swim, vowel consonant. So what we do in these cases? ¿Qué hacemos en estos casos? Decimos, we duplicate, in this case, we duplicate the last consonant and we say, in this case, before adding ing, the consonant at the end is double. Get, getting, run, running, swim, swimming, okay? Vea que duplicamos la última consonante, ¿verdad? En este caso, cuando es un monosílabo, ¿verdad? Es una sola sílaba y termina en vocal consonante. Do not, esta regla no aplica, do not double the letter if the word ends in two consonants. Esta regla no aplica si termina en dos consonantes. Por ejemplo, help, helping. En este caso no tengo que duplicar, ¿verdad? Talk, talking. Work, working. Don't double, tampoco aplica. Don't double the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. For example, look, looking. Aquí no duplico, ¿verdad? Nada. Read, reading. Speak, speaking. Don't double the letter if the word ends in W or X or Y, ¿verdad? No duplique la letra si la palabra finaliza en W, X o Y. Vea que esta última es la excepción a la segunda regla. Porque se me va a decir, teacher, pero ahí es vowel consonant, ¿verdad? Vowel consonant y vowel consonant. Y yo le diría, sí, pero es una excepción porque dice que los que terminan en W, X or Y, you don't have to duplicate. No duplicamos. Y así decimos snow, snowing, fix, fixing, buy, buying. Okay. After doing this, después de esto, I would like that you can complete this exercise. Después de haber visto las reglas, chicos, vamos a trabajar en los breakout rooms y vamos a
complete these 11. Vamos a completar estos 11, these 11 sentences with the right spelling of the ing form. Vamos a escribir de forma correcta el verbo utilizando ing, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver, let me stop sharing and let me see. Is it clear what we are going to do? ¿Me di a entender lo que vamos a hacer? We are going to use the rule. Vamos a utilizar la regla, ¿verdad? Okay, so let me create the rooms. Okay, please join. Unámonos, chicos. Thank you. Elsie, hello. Can you hear me, Elsie? Stopping. Isria, Julia is having lunch in the cafeteria or tea? Cafeteria. 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 Sería eliminando la E, pone el en. Stop. Y cuando termina en la última palabra, la palabra en dos consonantes, esas no se ven afectadas y solamente se agrega el ing. Así quedaría stopping. Ahora, en la palabra show, termina en vocal consonante, pero la consonante es una de las que no es modificada. W, X, Y, no es modificada. Entonces sería showing. La solo última, agregándolo el ing. Y una consonante. Así hay que duplicarle, ¿verdad? Sí, se duplica. Hello, how is it going? Hola, hola, ¿cómo van, chicos y chicas? Ahorita aquí estamos, ¿cómo sería la palabra correcta? Transformando. Okay, perfect. You will have like 2 more minutes. Tenemos como 2 minutos más, chicos. So you can okay. Continue. Thank okay, you. Perfect. See you. Apurémonos. Pero los demás sí, muchas gracias. Hello, how is it going here? ¿Cómo vamos aquí, chicos? Miss, yo nada más tengo esa inquietud, les decía a mis compañeras, que ¿sí? cuando no me ha quedado clara esa regla donde se agrega una N más, o se duplica más bien. Cuando termina, cuando es un monosílabo, una sola palabra, ¿verdad? Uh-huh, y uh-huh. que además termina en vocal consonante, como por ejemplo run, R-U-N, allí es esa U-N es vocal consonante.
Ah, ajá. Y es un monosílabo. Un monosílabo. Ah, ah, eso sea, se me estaba escapando. Una sola sílaba, no hay para dónde, solo es una, ¿verdad? Y la excepción a esa regla son únicamente los que terminan en X, W y Y. Ya. Sí, ahora sí ya me quedó claro, gracias. Ok, perfecto. No sé si... Sí, en el Y por mí allá. Bye. Hello, welcome back. People is coming back from the practice. So we are going to start. And I would like to, before I show you, antes que les muestre, quiero que me digan how you work with that. ¿Cómo lo trabajaron? A ver, volunteer for number two. Pues en nuestro grupo, teacher. Ajá. Íbamos explicando el porqué o cómo era afectada la palabra según la regla. Ok, perfect. Can you show me? ¿Me pueden mostrar, chicos? Ustedes, you were three, right? Eran tres, ¿verdad? Can sí, you... era Fernanda y Griselda. Ok, can you three explain us the two, three, and four? ¿Nos podrían explicar ustedes las tres primeras? Ok, okay. Si gusta, si gusta, empieza usted, Griselda, luego Fernando y por último yo. Vale. Sí, en el caso de la... De las cinco, Richard is pay. Ok. La regla dice de que como finaliza en Y o W, no altera el pin. Entonces, solo se les agrega el ING. Perfecto, excelente. Thank you, Griselda. Ok, el siguiente participante del equipo. Vaya, en el caso quiero ver de... le voy a explicar la de la 11 donde dice okay. Are you here? Ajá. Are you... como termina con dos vocales, como empieza con dos vocales y termina con T, quiero ver solo se le agrega el ING. Excelente. Yes, es double, es doble vocal, ¿verdad? Entonces ahí no aplica lo de duplicar. Thank you, Fernando. Good job. Okay, y ahora Juan Antonio. Ok, le voy a explicar la dos. Ok. La palabra es stop. Y la última consonante es una letra P. Como antes de la P hay una vocal, la regla dice de que la letra P se debe duplicar, entonces quedaría stopping. Ok. La F. Excelente. Vaya, chicos, ahora solo me leen cómo les quedó. Why? Juan Antonio. La primera... ¿Cómo nos quedó? La segunda, palabra? ¿Cómo se leería? Ya completa, ajá. En la segunda sería, why are you stopping the car? Ok, why are you stopping the car? Because it's a question, right? Excellent, very good. Fernando, could you please read yours? Thanks. You're welcome. Fernando, ¿me puede leer la 11? Could you please? Sí, teacher. Are you 18? Eating breakfast? No. Now? Uh-huh. Okay, perfect. Gladys, could you please read the number 5? Griselda. Okay, Griselda, excuse me, sorry. Sí. El 5 sería Richard is paying. Is telephone bill. Okay, Richard is saying telephone bill. Okay, very good, excellent, thank you. Okay, I saw some hands. Okay, Gladys Aide, would you please and your team show us other three sentences? ¿Nos podrían compartir otras tres oraciones de cómo les quedaron? Sí, estaba con Julia y la otra compañera. Okay. ¿Cuál nombre? Julia and company. Empiezo de la 4, teacher.
please. Sí. Okay. Pain. Le agregué doble N. Okay, and it says. Doble N y el ING. Okay, entonces, ¿cómo se leería la oración? Para leerla de una vez. Planning. Toda la oración. Vamos planning. A intentar. Ah, sí. Para, yo le voy. My wife and I are planning to travel next summer. Excellent, very good. Excellent, good job. Okay, next. Ajá. Sigo con la número 5, no. Hagamos la 3. Sí, la número 5. La 3 o la 6, porque la 5 la resolvió la compañera. Ah, okay. Ah, vaya. En la 3, nosotros solo le agregamos el ing al verbo y sería Julia is having lunch in the cafetería. Cafeteria. Así nos quedó la. Ok, pero le quitamos cafetería. La E, le quitamos la E, ¿verdad? Eliminamos la E. La E, sí. Ok, perfect. Ajá. Ok, thank you. Do you have another member in your team that can talk, that can help us with another one? ¿Otro miembro del equipo que nos puede ayudar con una más? Yes, teacher. Ok. Cut termina en UT, una vocal y una consonante, se le duplica la T y sería the barber in cutting my hair. The barber is cutting my hair. Very good, excellent. Okay, thank you, team. Vamos a ver, tenemos un último equipo, chicos, que me quiere ayudar con las que faltan. Okay, Karen, please. Okay. Compañeros Julio y Stephanie Yamilet. Ok. ¿Sería cuál número, teacher? Nos queda la number 6, 7, 8 and 9. Okay. Del 6 al 9 está sin resolver. Y sí. La número 6 quedaría I am talking to my friend. Talking. Acuerden que la L no... Talking to my friend on the phone. Ok. Quedaría de esa forma porque termina en consonantes. Entonces, solo se le agrega ING. Perfecto. Termina en dos consonantes, ¿verdad? Entonces, no es necesario duplicar. Excelente. Ok. Another member of your team that would like to take 7 or 8 or 9. Number 8, entonces sería el mío. My friends are meeting each other in New York. Okay. So, did you duplicate something or not? ¿Duplicamos algo en la anterior o no, chicos? ¿O la dejamos tal cual y solo le agregamos ING? Se le agregaría solo ING. Perfecto, porque termina en consonante. Tiene dos vocales. Exacto. Y doble vocal. Exacto, por esa razón, tiene doble vocal. Excelente. Ok, next, el siguiente. La 9. I am filling the bucket with water. Yes, because it's double consonant, right? Okay, excellent teams, very good job. I appreciate that. And I'm very glad that you were able to complete the whole exercise. Okay, so let me continue. Vamos a continuar. And that's right. Ahí estaban las respuestas, ¿verdad? Por si quieren comparar o si tienen dudas, ahí estaba, ¿verdad? I am watching TV with my family. Why are you stopping the car? Julia is having lunch in the cafeteria. My wife and I are planning to travel next summer. Richard is paying his telephone bill. I'm talking to my friend on the phone. She's showing the report to her boss. My friends are meeting each other in New York. I am filling the bouquet with water. The barber is cutting my hair.
Are you eating breakfast now? I think our team is winning the game. Okay, now I'm going to explain the difference and I'm going to give you some examples. Le voy a explicar la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. So I want you to please look first the blue part and then we will move to the red part. Vamos a trabajar primero con la parte azul y después vamos a trabajar con la parte roja. En la parte azul dice, present continuous, el presente continuo para, presente simple, perdón, para hablar de hábitos y acciones o situaciones que hacemos regularmente. For example, I wash my hair every day. I wash my hair every day. Lavo el cabello, mi cabello todos los días. Entonces eso es un hábito, ¿verdad? He usually gets up very early. Un hábito también. For facts or permanent situations or states, para cosas que son hechos científicamente comprobables o situaciones o estados permanentes. For example, I have one brother, he lives in Paris. El hecho de que yo tenga un hermano y que él vive en París es una situación bastante permanente, ¿verdad? Or the water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Entonces es un fact, eso es un hecho científico. Or with steady verbs, con los verbos de los sentidos, ¿verdad? Give me the money, I need it now. What happened? You look sad. ¿Y cuáles son los verbos de los sentidos? Hear, escuchar, see, mirar, smell, oler, look, see, ver y look, mirar. Seem, parecer, sound, sonar. O también los de opinión. Believe, creer, consider, considerar, like, gustar. Love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar, or for possession, o para posesión, have, tener, own, pertenecer, belong, también es pertenecer. Además, también para lo, con los verbos agree, acordar, be, ser o estar, depend, depender, need, necesitar, mean, significar, remember, recordar, realize, realizar o darse cuenta, recognize, reconocer, sin parecer y want, querer. Entonces esos son los stated verbs, o los verbos de los sentidos, ¿verdad? For future timetable events, para eventos que ya están programados para un tiempo un tanto futuro, the train leaves at 4. Eso es algo que pasa siempre, es un evento que ya está programado. El tren se va a las 4, every day, todos los días. The exam starts next Monday. El examen comienza el siguiente, los exámenes comienzan el siguiente lunes. Eso es algo ya programado. Entonces eso es el presente simple. Si se fijan, el verbo está en presente simple. Wash. Y para la tercera persona agregamos una S al verbo. Eso lo vamos a estudiar despacio posteriormente. Pero ¿qué pasa? Adelante. El verbo es donde dice he usually get up. ¿O cómo se pronuncia? Gets up. Es un verbo de dos palabras. Levantarse. Ah, ok. Gracias. Levantarse temprano. Él usualmente se levanta temprano, muy temprano, ¿verdad? Ok. So, the present continuous. Veamos la diferencia del presente continuo. El presente continuo lo usamos para actions in progress now or around now. Para acciones que están ocurriendo ahorita o cerca de este momento, ¿verdad? I can't talk. I'm brushing my teeth. ¿Verdad? Me estoy lavando los dientes. I'm reading a new book. I love it. Y estoy leyendo el libro, ¿verdad? Or for temporary actions or situations. Acciones temporales, ¿verdad? I'm going to work by bus this week. Iré a trabajar en bus esta semana. Maybe my car is broken. Tal vez el carro se me arruinó, ¿verdad? Entonces algo bien temporal. I'm living with my cousins until I find an apartment. Estoy viviendo con mis primos hasta que encuentre un apartamento. Entonces, de nuevo, es una situación bien, ¿cómo les digo? Temporal, ¿verdad? Entonces, no es algo que vaya a estar para siempre. The changing or developing situations, situaciones que están cambiando, ¿verdad? For example, the climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy rápidamente. Your English is improving. Su inglés, ¿verdad? De ustedes está mejorando, improving. Okay, for future actions that are decided.
para acciones futuras que ya fueron decididas, ¿verdad? No va a pasar ahorita, pero es algo que ya se decidió y así va a ser. For example, I am meeting John this evening. Me voy a reunir con John esta tarde. We are leaving tomorrow at 7 a.m. Estamos saliendo mañana a las 7 de la mañana. Entonces, no está pasando en este momento, pero es un futuro bien próximo y ya es algo que está programado, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿cuáles son las palabras señales o las signal words que estamos hablando de un simple presente o presente simple? Always, siempre, never, nunca, often, a menudo, sometimes, algunas veces, every day, todos los días, once a month, una vez al mes. ¿Y cuáles son las signal words de que estamos hablando de un presente continuo? Now, ahora, at the moment, al momento, these days, en estos días, this week, or this month, esta semana, este mes. Ok, now is your turn to continue talking. Ahora es el turno de ustedes para conversar. Ok, what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? We are going to have this scenario. Vamos a tener este escenario. And we are going to have 8 probable situations. Vamos a tener 8 posibles situaciones. The first one says, it's 8:30 in the morning now. Son las 8:30 de la mañana ahora. What are you doing? So you have to answer saying, what are you doing? Entonces ustedes me van a decir, ¿qué están haciendo? In the breakout room, of course, en el salón de trabajo, ¿verdad? En los grupos pequeños. Si usted me pregunta a mí, yo le diría, I am working. What are you doing? I'm working. Okay? It's noon now. What are you doing? I'm having lunch, ¿verdad? Estoy almorzando. It's 1:30 in the afternoon now. What are you doing? Es la 1:30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 3:45 in the afternoon now. What are you doing? Es un cuarto a las 4 de la tarde. ¿Qué estás haciendo? It's 5:30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 5:30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 8:00 in the evening now. What are you doing? Son las 8 en punto de la tarde ahora, de la noche ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 10:30 in the evening now. What are you doing? Son las 7:30 de la noche. ¿Qué estás haciendo? Okay, so I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos, and I'm going to invite you in the next 5 minutes to go to the breakout rooms and discuss what are you doing in those scenarios. Vamos a responder qué estamos haciendo. So you can divide the questions. Pueden dividirse las preguntas, but at the end I need that each member can at least ask one question and answer one question. ¿Sí? No, sí, la puede compartir nuevamente para poderle capturar. Por supuesto, un segundo. Claro que sí. Cada miembro debe por lo menos responder a una pregunta y hacer una pregunta, ¿sí? Entonces, y se las pueden dividir, ¿verdad? Para que puedan avanzar en la práctica. Ok, mando en este momento. So let me. Ok, thank you for sending. Aquí, no, ok. Si tienen algo, una más bonita que esta, you can send it, ok. Ok, excellent. Okay. So let me stop sharing and now let's invite you once again to the breakout rooms. And you can start again. Ok, so let me invite number 2. Ok, perfect. All of you have been assigned to one group. So I appreciate you can join now. And let us practice.
the afternoon. What are you doing? 1:30. La 1:30. I'm working. Podemos decir, I am studying English. I am watching TV. En el continuo estamos, ¿verdad? Correcto, por eso se ocupa I am. Ahora te toca a ti, Fernando, preguntarme. Voy. Sería la... Four. It's 1:30. O yo sola. Porque dijo la señora que preguntáramos a alguien no. Y... Hi, hello, how is it going? Hola. May I help you? ¿Les puedo ayudar, chicos? Sí, mire, vamos a preguntarle a una compañera una pregunta y ella es que nos... Ella responde y luego ella le puede preguntar a usted. Por ejemplo, yo puedo preguntar, it's 12 at noon, what are you doing? Son las 12 del mediodía, ¿qué estás haciendo? Entonces, una de ustedes me responde, I am having lunch. ¿Sí? Uh-huh. Eso es para decir estoy en el almuerzo, estoy almorzando, ¿verdad? Sí. Ok, very good. See you. Pues digamos que a las 8:30 estamos en clase. Ya me molesta. Serious? Serious. It's It's 3:45 in the To four. I'm working. Okay. Ahora usted me pregunta. It's 10:30 in the evening. What are you doing? I am, ay, no sé qué hago esa hora. Quiero ver, I am eating sería, ¿verdad, teacher? Como estoy comiendo. I am eating or I'm having lunch. Estoy como tomando el almuerzo, ¿verdad? Tomando el almuerzo, sí es. Okay, see you. Bye. Okay. Is noon new? No. ¿Cómo sería? Is noon. Noon. Okay. Yes. What are you doing? Doing. What are you doing? What are you doing? No lo puedo decir. What? I. Hagámoslo juntas. What? What? Are you? You doing. Hagámoslo juntas ahora de corrido. What are you doing? Yes. What are you doing? Excellent. Very good. You can do it. Lo hicieron muy bien. Okay. I'm gonna call you back in a minute. La voy a llamar en un minuto, chicas, para ver si todavía podemos hacer una pequeño ejercicio en la clase. Okay. Okay. See you.
back. Hello, welcome back. People is coming back from the practice. And hello, teacher. Hello. And I'm going to start asking some people that would like to say their exercises. And Juan Antonio, I see you're raising hands. Excuse me. Would you like to share? ¿Le gustaría compartir a usted y a su equipo? Okay. Yes, I am ready. Okay, you can start. Vamos a ver okay. Si nos da tiempo para dos equipos, chicos. Vamos a esperar que okay, sí. The first question is para Gabriela. Okay. It's 8:13 in the morning now. What are you doing, Griselda? I am in the morning breast band. Okay, so who asked now? ¿Quién pregunta ahora? ¿O solo dos? No, ahora le toca a Griselda preguntarle a Fernando. Okay. It's now, no, what are you doing? Sería, I am eating. Okay. Ahora me tocaría a mí preguntarle a ella. También eso se puede decir, I am having lunch, ¿verdad? Estoy almorzando. Ajá, I'm having lunch. Ajá. Okay, perfect. Vamos a ver. It's 1:30 in the afternoon. No. What did you do? What are you doing? I am playing soccer with my son. In the park. Okay. Okay. Okay, finish. Terminamos. Yes, teacher. Sí. Okay, thank you very much. Por ahí veo thanks. A Gladys también. Estos equipos han estado bien reñidos ahora. Question. Adelante. La tres, el is, ¿cómo se pronuncia? ¿Es non? Noon. Oh. It's noon. Noon. Y este noon es justamente las 12 del mediodía. Es el espacio entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Noon. Ok. Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. ¿Van a participar, chicas? ¿O no? ¿No se prepararon? Sí, teacher. Ok. Adelante. Jennifer. Sí. Voy. It's 10:30 in the evening now. What are you doing? I am sleeping. Julia, it's 1:30 in the afternoon now. What are you doing? I am sleeping. It's 3:45 in the afternoon. What are you doing? I am serving my client. Next. Number 5. If I 5:30 in the afternoon now, what are you doing? I am drinking coffee. Okay. Thank you. You're welcome. Excellent. Very good, my dears. Because of the time, sí, ya no me da el tiempo, chicos, para pasar a alguien más. But I want to congratulate you because I went to all the groups. Fui a todos los grupos y todos sin excepción estaban en la tarea and you were practicing how to answer, how to ask and how to answer these questions. So I congratulate you. Les felicito porque esta es la manera, ¿verdad? Cómo vamos realmente a adquirir un segundo idioma mediante la práctica. Okay, now is the time to ask for your attendance. Elsa Natalia Aguilar está con nosotros. Elsa Natalia, ¿no? ¿Me reconfirma, por favor, si está Elsa? Elsie Noemí. Present. Ok, Stephanie Amilet. Present. Esther Abigail. Present. Evelyn Beatriz. Present. Fátima del Carmen. Present. Fernando Ernesto. Present. Flora Leita. Flor. Present. Ok, Gabriela Abigail. Present. Gabriela Esmeralda. Present. Gerson Daniel. Present. Gladys Aide. Present. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. Present. Griselda de la Paz. Present, teacher. Ingrid Arely.
Present. Iris Eloisa. Present, teacher. Okay. Isaac Enrique. Present. Jennifer Marisol. Jennifer Marisol. No. Okay, Jennifer Noemi. Jennifer Noemi. Present. Jocelyn Asiria. Present. Joanna Raquel. Present, teacher. Jonathan Stanley. Jonathan Stanley, no? Okay, Juan Antonio López. I'm here, teacher. Okay. Julia Maritza. Ya termina. Present, teacher. Ya casi. Julio Alberto Ramírez. Julio Alberto. Present. Karen. Present. Elizabeth. Karen. Present, teacher. Karen Suleyma. Present, gracias. Carla Iris. Here, teacher. Okay, Rubén Alfonso. Present, teacher. Okay, ahí está. Perfecto, chicos. Thank you very much. I will just open your cameras once again. Si abrimos una vez más las camaritas, chicos, because I need to take the second screenshot of the night. I hope that more people have come here. Okay, so let me take the screenshot. Okay, very good. So let me see how is it going. Okay, thank you very much for coming, my dear participants. I hope to see you tomorrow here. Good night. Bye-bye. Take care. Bye. Good night. Bye. Good night.